Parece que Chiquis hizo oídos sordos al enterarse de que Lorenzo quiere anular su matrimonio. Desde hace dos días, tanto él como tanto ella como Lorenzo han dejado de poner cosas en sus Instagram. Bueno, mi querido Pierre, vamos a ir debatiendo esto punto por punto. Señorita directora, por favor, póngame música de tensión. Abrimos la voz del pueblo. Quiero escuchar los comentarios de nuestro quinto conductor. Mi querido Pierre Rojas, esto está que arde. Tú sabes que ayer se dio a conocer la noticia de que Lorenzo Méndez no había aceptado el divorcio. No solamente se quería separar, ni divorciar, ni ya no estar con Chiqui Rivera. Señorita directora, por favor, música de tensión, vamos con todo. Resulta que Lorenzo Méndez pidió la anulación tanto legal como espiritual que tuvo con Chiqui Rivera en esa boda hermosa donde Chiqui Rivera llegó como en el Rolls Royce que tiene Chucky. En un carrazo como ese llegó Chiquis a su boda y para que ella entrara a la iglesia, mi querido Pierre, fue un escándalo, empujones, la prensa se empujó, los seguridad empujaban a la prensa. No sé si te acuerdas que entró así Chiquis con las sombrillas, así con un montón de sombrillas, y nunca se pudo captar su vestido hermoso, que entrara como una reina, así como entró Thalía, nunca se pudo lograr eso. Y es lamentable que ahora Pierre quiera anular el matrimonio Lorenzo Méndez. Pero yo te voy a abrir a ti pantalla y quiero que dejes a un ratito a Pierre Rojas, que me dejes de criticar por mis anillos de diamantes y que nos digas como Miriam Rojas la predicción de Lorenzo Méndez. ¿Qué está pasando con Lorenzo Méndez? Pues claramente Lorenzo Méndez está en un momento de un proceso de lo que es cambio, y lo que ayer justamente yo lo miré claramente fue de que Lorenzo Méndez este 2021 empieza una nueva relación con otra mujer, empieza el año teniendo pues un nuevo comienzo en el cual va a afectar pues claramente le va a dar. Espérate ahí, por favor. Mira, yo te voy a pedir algo. Cuando vayas a decir esas cosas, necesito que me digas, porque yo necesito echarme alcohol. Señorita directora, música de tensión, escuchen, pueblo, quinto conductor. Señorita directora, quiero ver el mensaje del pueblo, de nuestro quinto conductor, porque aquí le damos una voz. Música de tensión, señor productor, pásame el alcohol. Repite que empezando el año, ¿qué? Mi querido Miriam Rojas. Claramente Lorenzo Méndez empieza teniendo la relación con otra mujer que se va a hacer muy viral. Se va a hacer esa relación, se va a hacer muy viral, porque Chiqui Rivera se va a poner en un plan como muy, ahora sí, como dicen, como que le va a doler. Va a querer hacer como el papel de que va a estar muy dolida, va a estar en una sintonía en la cual no le va a gustar, porque además ahí se le viene el embarazo, el siguiente embarazo a Lorenzo Méndez. Así que este 2021 para Lorenzo va a ser un año controversial, va a ser un año de mucho, de mucho lleva y trae, porque directamente va a volver a dejar embarazada, pues va a ser otra vez papá, y pues ahí sí, ¿Pero a quién va a dejar embarazada? ¿A quién? Pues es una mujer en la cual está en el medio artístico. Es wow. Una mujer que está en el medio artístico. La verdad es que es una mujer que es atrayente, o sea, es muy bonita. ¿Más se guapa le o más famosa que Chiquis? ¿Cómo es? Ahí están, ahí. No sea ni muy conocida ni tal. Está comenzando, se le mira que recién está empezando, pero él como que le va a dar el punto y hasta puede llegar a hacer este convenio de querer hacer algo, y eso es lo que le va a doler a Chiquis, que con él, con esta persona sí puede llegar a hacer hasta un dúo de música, de hacer cosas en conjunto, cosa que no hizo con Chiquis. Bueno, mi querido Pierre, vamos a poner las cosas en perspectiva, y cuidado tiburona, porque ustedes me regañan mucho, fanáticas de Lorenzo, no me empiecen a regañar, pero vamos a hablar aquí en amor, Lorenzo, te lo vamos a decir en amor, en Navidad, en este mes del amor. Yo no entiendo, Pierre, y ojalá esto sea cierto, y aquí lo estamos revelando en exclusiva tu predicción, pero Lorenzo pienso que tiene que sanar muchas cosas internamente, él como persona, como ser humano, encontrarse a él mismo, amarse a él mismo, valorarse a él mismo y no poner sus carencias en otra persona, porque si empieza una nueva relación y pone sus carencias en la misma persona, va a ser exactamente lo mismo, van a estar felices un año, dos años, tres años, y después vuelve el escándalo y vuelve todo. Por eso, antes de que empiecen
ámense, respétense a ustedes mismos. Espero que Lupillo, el martillo, le esté funcionando con Giselle. Tú sabes que Lupillo batalló mucho también para tener una relación. Entonces, Lorenzo... Esa es otra de las relaciones en la cual también este 2021 también va a ser... Como que va a venir mucha candencia. O sea, Lupillo este 2021, la verdad, con todo lo que está soltando y con todo lo que se está desenfrenando, la verdad te doy un consejo, Lupillo. No hables de más, y te lo digo con todo el corazón y cariño, no por faltarte el respeto, pero te lo digo porque te vienen personas por detrás que pueden dañarte muy feo y pueden llegar a romper tu relación. Y tú bien sabes que claramente que recibes mensajes teniendo ahí contundentes, porque esta es una predicción que todavía no la quería decir, pero se lo digo ya, para este 2021 esa relación también puede acabar. Oh, wow, no, Pierre, no me digas eso, la verdad, porque yo los veo tan felices, los veo tan contentos. Yo la verdad deseo que Lupillo tenga mucho éxito en su matrimonio, pero no nos salgamos del tema. Regresemos a Chiqui y a Lorenzo Méndez. Señorita directora, póngame música de tensión, por favor, porque nuestro quinto conductor, Chiquis, no te enojes conmigo, no te molestes conmigo. Mira, Chiqui, yo he tratado de callarme la boca y de no dar mi opinión. Vamos a poner la voz del pueblo, vamos a poner la voz de nuestro quinto conductor. ¿Qué opinó nuestro público, señor productor, acerca de esta anulación de matrimonio que pidió Lorenzo? Señorita directora, por favor, póngame música de atención, porque esto está más bueno que los diamantes de Chucky Internacional. ¡Vamos! Sí, dice Viviana, sí, esto es verdad. Ya era tiempo que Lorenzo despertara y agarrara fuerzas. Después dice Jenny, si la amas, luchá por ella, mi Lorenzo. Wow. Y después dice por ahí, el matrimonio es sagrado, no dejes que nadie ni nada se interponga entre tú y tu esposa. Buscala, hablen, aconsejala, pero como dos adultos, solo un año de casados, el matrimonio a altas y bajas, y ustedes dos se aman. Por ahí dice Chelita, él tiene una hermosa voz, adelante Lorenzo Méndez, usted puede y sus canciones muy bonitas. Dios bendiga su vida en todo momento y siempre tomando de la mano de Dios. Wow, la gente está como, ¿cómo pudiéramos decir que está nuestro quinto conductor, mi querido Pierre? Dividido, como dividido, ¿no? Neutral. Está neutral ante esta situación, pero estamos preocupados. ¿Dónde está Chiquis, Pierre? ¿Dónde está Lorenzo Méndez? ¿Por qué no aparece Chiquis? ¿Por qué? ¿Qué está pasando con ella? Un momento de tensión. A ver, mi querido Pierre, música de tensión, señorita directora. ¿Qué pasa, señor productor? Querido público del Precio de la Fama. Acaba de llegar una foto hace 5 o 10 minutos de Chiquis Rivera, que acaba de aparecer en las redes sociales. ¡Wow! Apareció. Con esta fotografía que tenemos en pantalla. A ver, adelante, señorita directora. Mira, mi querido Pierre, reapareció Chiquis Rivera, querido público del Precio de la Fama. La andábamos buscando. Acaba de aparecer en sus redes sociales. ¿Y qué dice esa fotografía? ¿De qué se trata? Dice, los que mandan presentes, los mejores de regional mexicano en este 2020. Dice, gracias Spotify por agregarme a este playlist. Wow, mira, qué bonito detalle, la verdad, Chiquis, también tenemos que hablar tus éxitos aquí, y la verdad, mira, mi querido Pierre, fue agregada como a los mejores discos, como la mejor canción regional mexicana del 2020 en Spotify fue presentada ella con ese tema, y la verdad, eso es súper importante para ella y su carrera.